Bueno, de nuevo aquí en Conexión Patía, es un gusto para mí saludarlos en esta oportunidad. Hemos invitado a una persona espectacular, una persona a la que siempre quise presentar acá en Conexión Patía, siempre quisimos dialogar con ella y más hoy tenemos el gusto de tenerla aquí en nuestras pantallas. Se trata de Diana Cristina Pulecio, quien tiene grandes aspiraciones. Es candidata al Consejo del Municipio de Patía. Diana, bienvenida a Conexión Patía. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Alexander. Muchísimas gracias al canal Conexión Patía por la invitación que me han hecho el día de hoy. Bueno, Diana, tengo entendido de que te ha tocado muy duro en la vida. ¿Cómo ha sido ese recorrido de Diana para llegar hasta donde está hoy? No, pues Alexander, sí, me ha tocado duro, como cualquier otra madre, como cualquier otra mujer en la vida, pero siempre he sido una mujer de ideales, de metas, de que lo que me propongo me lo logro, y me encanta que la vida me ha puesto retos, se ha pasado un poco, pero me los ha puesto y eso me ha llenado de motivación, de lucha, de querer salir adelante. Tengo dos hijos que hoy por hoy son esa fuerza y esa fortaleza que me llevan a seguir adelante, a querer hacer las cosas cada día mejor. Tuve la oportunidad de distinguirte, de conocerte, de ver cómo luchabas en Bogotá y ahora te encuentro acá en El Bordo saliendo adelante. Estás estudiando psicología. ¿Cómo hiciste ese traslado de Bogotá al Patía y superarte? Pues Alexander, yo llegué a Bogotá porque me cansé del estrés que hay en Bogotá, me cansé de tanto ruido, de tanta rutina, de que uno tiene que andar así todo el tiempo corriendo, corriendo, corriendo. Decidí venirme para acá con mi hija pequeña, empecé a trabajar en leña y carbón. Con lo que trabajaba en leña y carbón, decidí estudiar enfermería porque siempre me ha gustado el ayudar, el poder servir a las demás personas, ¿verdad? Y a través de la profesión que escogí lo he podido hacer. Ya llevo 4 años trabajando como auxiliar de enfermería y hoy por hoy voy en cuarto semestre de psicología, que también es una carrera que me encanta porque se puede ayudar a las personas. Desde ahí puedo lograr mucho más de como estoy ahora como auxiliar de enfermería. ¿Qué visión tienes del Patía en este momento? Después de haber luchado tanto en Bogotá, hoy, ¿cómo miras al Patía? Mira, Alexander, es algo que me da tristeza, porque yo me fui para Bogotá muy niña, yo tenía que 10 años cuando yo me fui a vivir a Bogotá, y el Bordo estaba, el Patía estaba, para mí estaba mejor que como está ahora. Ahora está, o sea, no ha avanzado, el Bordo no ha avanzado como debería haber avanzado en este tiempo que estuve allá, empezando por mi vereda, la Florida. En la Florida, cuando yo me fui, había agua potable, había un acueducto. Hoy por hoy el acueducto de la Florida es historia, ya no existe. Dejaron dañar las tuberías, se secó el pozo del agua y ya nunca más nadie le volvió a meter mano a eso. Entonces para mí eso es un retroceso y por eso he tomado la decisión y quiero meterle mano a eso. Bueno, enfermera, estudiante de psicología y ahora candidata al consejo, incursionando en la política. Bastante cambios, bastante polifacética. ¿Cómo es? ¿De dónde te pica ese bichito de la política? Mira, Alexander, como te venía diciendo, yo llegué y miré eso, así como que no ha pasado nada, ¿cierto? Entonces uno se empieza a quejar, que no hay agua, que no hay esto, las calles de aquí El Bordo que están dañadas, los niños, que siempre ha sido mi motivación, los niños, ver cómo se tiene. O sea, cómo han hecho cosas por los niños, pero no han hecho lo suficiente, ¿verdad? Entonces, yo empecé a decir y yo dije, bueno, o sea, ¿qué gano con quejarme tanto? O sea, quejarme y quejarme y quejarme. ¿Y qué? ¿A quién le llegan las quejas? Al alcalde no le llegan, al gobernador no le llegan, al presidente no le llegan. Entonces decidí, bueno, ¿por qué quejarme tanto y por qué no empiezo a meter mano? O sea, yo también puedo. Y desde allá yo sé que puedo hacer mucho más que sentada en una silla de mi casa quejándome. Eres de Chondural. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿En qué deseas sacar adelante a tu vereda? Mira, Alexander, principalmente lo que había hablado, el acueducto. El acueducto, que es el agua, es el mínimo vital para cualquier ser humano. O sea, me da tristeza a tan solo 10 minutos de la cabecera municipal y que la vereda se encuentre sin agua. Eso es triste, es deprimente. Los niños también los tenemos en total abandono en este sentido, los adultos mayores. O sea,
son varias cosas que tengo en prioridad. Yo sé que tal vez son difíciles de lograr todas, ¿cierto? Pero yo sé que vamos poniendo un granito de arena para poderlo conseguir. ¿Qué aspiras o qué conoces de las funciones del concejal? Mira, Alexander, las funciones de un concejal son ejercer control político, verificar que los recursos que lleguen al municipio sean invertidos y destinados para la obra que se llegó, ¿no? Hay también recursos que son de libre inversión, pero entonces nos vamos a enfocar en principalmente, como que te decía, los recursos que llegan para los niños sean invertidos en los niños, porque sé que están siendo invertidos en otras cosas. Bueno, Cris, le da por ser candidata al consejo. Hay muchas personas que de pronto pueden decir, pero Cristina, ¿por qué aspira? Si Cris no ha estado incursionando en la política, apenas se le ve. ¿Qué esperanza o qué le dices tú a esas personas que no creen en tu capacidad de gestión, en tu capacidad de superación? ¿Qué les dices a esas personas que no confían? Pues sí, es verdad, nunca he incursionado en este tema de la política. No, hay muchas cosas que se me escapan, pero así como te digo, Alexander, que la vida es de eso, de retos, y la vida es de metas, de quererse superar. Y con la pasión que yo tengo por hacer esto y hacer las cosas bien, yo sé que lo voy a lograr. ¿A dónde está su mayor fortaleza política? Mi mayor fortaleza política, pues, en mi vereda hay mucha gente que me conoce desde niña y sabe lo duro que me ha tocado y sabe, como te digo, que cuando me propongo algo lo logro y lo logro pegada de la mano de Dios, porque Él es mi guía en todo momento. Aquí en El Bordo yo tengo mucho conocido y tengo mucho amigo que sinceramente me han dicho, hágale, usted puede, hágale. Yo sé, yo la conozco, yo sé más o menos usted cómo ha sido, yo sé lo duro que le ha tocado. Y empezando que soy mujer, las mujeres somos un poco más organizadas, a mí me alcanza la plata, yo no es que gane mucho, una enfermera no gana mucho, pero a mí me alcanza la plata, me alcanza. Pues no vivo como reina, como princesa, pero como dice el dicho, ¿no? Plata no tenemos, pero mala vida no nos damos. ¿Qué cosas hacen feliz a Cristina? ¿Qué me hace feliz? A mí me hace feliz, ahorita me haría feliz estar en mi casa, acostada con mis hijos, viendo una película. Eso me llena el alma, eso me hace feliz. La sonrisa de un niño me encanta. Yo soy feliz cuando veo a un niño riéndose, no sé de qué se ríe, pero voy y le hago juego, voy y le hago conversa. Los ancianos, yo trabajé en un ancianato y yo era feliz mirándolos a ellos, o sea, preguntándoles cosas y todo eso. Eso me llena el alma, más que hacerme feliz, me llena el alma. ¿Cómo se siente viviendo en El Patía? Me siento bien, me gusta el clima, me gusta la gente, me gusta que yo salgo y todo el mundo me saluda, ve por aquí, ve por allá, eso es bonito. Tengo una moto, estuve un tiempo sin moto y pensaba que iba a caminar y ¿cómo te parece que no? Llegaba a media cuadra, ve loca, ¿para dónde vas? Camine, y me llevaban. Entonces eso me gusta del Bordo, la amabilidad, lo que la gente lo acoge a uno. De lo que vivió, de lo que vio en Bogotá, ¿qué quisiera implementar acá en el municipio de El Patía? La agilidad. La gente en Bogotá es muy ágil, está todo el tiempo produciendo. La gente en Bogotá, en parte es aburridor, pero en parte es productivo y me encanta esa cosa. La gente en Bogotá también es muy organizada. Acá en los pueblos la gente es muy pacienzuda, tal vez porque hay tiempo para hacer las cosas, pero me gustaría que fuera un poco más ágil, y esa es una de mis propuestas respecto al hospital. ¿Qué experiencia ha tenido hasta ahora de lo que lleva, del tiempo que lleva haciendo campaña como candidata al consejo? ¿Con qué cosas nuevas se ha encontrado? Ay, Dios, pregunta dura. No, he aprendido que esto es duro y es de constancia y es de fuerza y que a veces la gente no está a gusto. Pero yo no lo hago por la gente, yo lo hago por, o sea, no malinterpreten, ¿no? No lo hago por si la gente le agradece a uno, no, yo lo hago porque, como te decía, son cosas que me llenan el alma. Qué bonito saber y decir que una persona me dé las gracias por algo, se siente muy bien. Y pues he encontrado con opositores como en todo lado, gente que le dice a uno, usted no puede, retírese, esto es para gente con más visión, esto es para gente profesional, esto es para gente que ha incursionado todo el tiempo en la política. Y yo simplemente digo, yo voy a llegar hasta donde Dios me permita llegar.
vamos a ir a un corte de comerciales, pero de verdad que estoy a gusto. Esta es la entrevista que quería realizar. Este tipo de mujeres no siempre se las encuentra uno en el camino. Conozco personalmente, conozco muchos aspectos de la vida de Diana Cristina. Y hoy tenerla aquí y saber de que va a aspirar al consejo me llena de alegría, porque sé que va a ser una mujer capaz de salir adelante y ayudar al municipio. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Cotranspatía, servicio de transporte de pasajeros trabajando de la mano con la comunidad patiana y sur del Cauca. Cotranspatía, la empresa de todos. Ahora en El Bordo, zona virtual, disfruta de nuestros increíbles servicios, internet de fibra óptica para que siempre estés conectado. Compra ya nuestro doble play, internet más televisión, más velocidad, más megas, más calidad de imagen, más televisión HD, más entretenimiento, más servicio y más calidad. Zona virtual te conecta, internet, fibra óptica más televisión, carrera tercera A número 243, barrio El Campín, info 307-39-0043, asesoría en ventas 321-311-1368, zona virtual te conecta. El macizo colombiano, ese nudo en donde nacen las cordilleras central y oriental, es un lugar clave para la seguridad hídrica de Colombia. En sus picos nacen los ríos Magdalena, Cauca, Putumayo, Caquetá y Patía, los cuales producen el 70% del agua del país. En él confluyen los biomas andino, amazónico y pacífico, lo que lo convierte en punto clave para la biodiversidad colombiana. El COMPES 3915 da los lineamientos para el desarrollo regional sostenible del macizo colombiano. Cauca, territorio ambiental para la paz. Continuamos en Conexión Patía con la invitada de hoy, Diana Cristina Pulecio, quien es candidata al Consejo Municipal del Patía. Diana, háblenos de su propuesta de campaña y de gobierno. Mira, Alexander, parte de una de mis propuestas es humanizar al personal de salud del hospital. Yo estoy muy contenta porque el gerente actual ha traído unos nuevos cambios al hospital, como es la infraestructura, trajo un ginecólogo, que eso es algo demasiado excelente, me parece muy bien, es algo que no se había visto. Pero estamos fallando en la calidad del servicio, estamos prestando un servicio para mí un poco mediocre, falta calidad en el servicio, falta agilidad, falta humanización del personal. No sé, estamos hablando a ver cómo se hace, cómo se le inyecta a una persona humanidad, porque eso es lo que hace falta. No estoy hablando en general de todas las personas del hospital, pero sí lo he mirado mucho, en que una persona llega con una dolencia, como que no le prestan atención. Yo sé que es difícil, yo soy enfermera también, yo sé que es difícil uno estar al pendiente de tantas personas, tanta cosa que uno tiene en la cabeza, pero esa parte humana nace de aquí, del corazón, de no querer lo que hago y querer a quien estoy atendiendo. Yo sé que un paciente, con que yo le diga tranquilo, ya lo vamos a atender, ya lo vamos a canalizar y explicar el procedimiento, con solo eso la persona se va a sentir un poco más tranquila, ¿no? Y otra parte es, me parece un poco injusto, no sé si es porque vengo de la ciudad, que tenga yo que sacar un día entero para poder pasar a una cita con un médico, cuando el médico se demora conmigo, me estuvo comentando uno de los doctores, 12 minutos.
12 minutos para que me mire y 12 minutos para que llene la historia clínica, y tener que yo demorarme todo el día en el hospital. Mucha gente deja de asistir al hospital por eso, porque no tengo todo el día. Si tienen media mañana, no tienen todo el día completo. Entonces es mejorar en esa parte, calidad en el servicio del hospital. Bueno, ella es Diana Patricia, Diana. Ella es... Otra pregunta si quieres que te haga. Ella es Diana Cristina Pulecio, una mujer echada para adelante, una mujer capaz, una mujer fuerte, ahí como la ven. Diana, háblenos de esa parte materna, de ese amor, de cómo hace usted para estar con sus hijos, para educar a sus hijos y para brindarles ese cariño a sus hijos, sabiendo que le ha tocado tan duro y le ha tocado luchar tanto. Ay, Alexander, este es un tema que me toca, y que me toca fuerte, y que me toca aquí en el corazón. Pero mira que yo digo que el tiempo que le invierto a mis hijos no es cantidad, pero es calidad. Oh, trato de del tiempo que yo esté con mis hijos sea un tiempo bueno, sea un tiempo de compartir con ellos, de darles amor, de ayudarles con las tareas y todo eso, porque como te dije, soy enfermera, aparte estoy estudiando, ahorita incursionando en el mundo de la política, queriendo mejorar un poco, queriendo buscar un futuro mejor para ellos. Entonces no es mucho el tiempo que comparto con ellos, pero el tiempo que estoy con ellos trato de que sea lo más agradable posible. Como pueden notar ustedes, ella es Diana. Esa es de la mujer que he venido diciéndoles que es berraca, que es fuerte. Y así como ahora le ven esas lágrimas en sus ojos, también ustedes le ven sonrisa, le ven alegría. ¿Cuál ha sido ese momento feliz que has tenido para con esos pacientes que has atendido? Como te decía, Alexander, es tan bonito que una persona tenga un dolor y yo con una inyección, con una voz de aliento, esa persona se mejore, y que una persona llegue a mí acongojado, afligido, y que se vaya de mi lado contento, ya reído, y que se le quitó el dolor. Eso es una satisfacción muy grande. Y lo mejor es que la gente, le dicen a uno doctor porque lo ven vestido de blanco, ¿no? Doctora, muchas gracias, muchísimas gracias, ya me siento mejor, eso es tan satisfactorio. Bueno, Diana, invita a las personas a que crean en ti, a que voten, a que te apoyen en esta campaña al Consejo Municipal. Pues yo invito a todas las personas que tengan a bien hacer parte de este proyecto, que tengan a bien apoyarme. Soy madre como todas las demás, conozco las necesidades de los niños, conozco las necesidades de las madres, conozco las necesidades de los adultos mayores. Entonces yo creo que tengo la experiencia y la capacidad de decir cuáles son las falencias que tenemos para tratar de mejorarlas. Diana, muchísimas gracias por haber estado aquí en Conexión Patía. Esperamos de todo corazón volverte a tener acá en las cámaras, en los micrófonos de Conexión Patía. Alexander, muy agradecida con el canal por brindarme el espacio, y sobre todo muy agradecida con usted, porque esas cosas, esas palabras bonitas me llenan de aliento, me llenan de entusiasmo, y me dice, estoy yendo por buen camino, estás yendo, y sé que lo voy a lograr con la ayuda de Dios y la comunidad, lo voy a lograr. Esto es Conexión Patía, estamos en sintonía. Hoy nos encontramos acá en Patía, donde se está desarrollando un evento, y hemos invitado a una de las personas que se ha vinculado de lleno con el evento que se presenta hoy con los muchachos, con los niños aquí en el corregimiento de Patía. Se trata del candidato a la alcaldía, Orlando Muñoz Martínez, que nos acompaña. Orlando, bienvenido, y cuéntenos sobre el evento que se está desarrollando hoy acá en Patía. Muy buenos días, Alexander. Hombre, muchas gracias por este espacio. Sé que una persona acuciosa que está pendiente de enterar a nuestro municipio de todos los acontecimientos que pasan día a día. Y pues me parece que está muy bien tu actividad. Déjame decirte que nosotros estamos prestos al llamado de la comunidad, como siempre, no solamente en obras civiles, sino también en eventos que tengan que ver con la niñez, con el adulto mayor, con todo el tema cultural, con todo lo que tenga que ver en sentido de trabajo comunitario.
Por eso, pues hoy recibimos el llamado ya hace 15 días más o menos para esta actividad, la cual se había aplazado por eventos de aquí, de la localidad, y pues hoy estamos dando cumplimiento a lo que nos hemos comprometido, queriendo traer una alegría, queriendo traer cosas nuevas para los niños, que la gente pueda disfrutar de una manera sana y respetable, ¿no? ¿Con qué se vincula usted al evento? ¿Cuál es la programación que tiene usted? A ver, ellos me han hecho, digamos, una actividad para hacerle un feliz, un día feliz a los niños, en la cual pues habían hecho el llamado a varias personas de aquí de la comunidad del municipio de El Patía, y como lo dijo quien es el organizador de estos eventos, se han llamado a varias personas que están aspirando al primer cargo, pues lo cual creo que ha recibido, pues no ha recibido, creo que ayuda, y pues decidió invitarnos, como te digo, hace unos días, y pues le dije, como le digo a todo mundo, ¿en qué les puedo ayudar? De todas maneras, siempre que sea comunitario, de la mano de la comunidad, ahí vamos a estar, y nos vinculamos con transporte para traer los diferentes juegos. Además de eso, pues contamos con unos cuatrimotos, unas motos para que los niños vengan a poder jugar estos aparatos. Traemos helados para los niños que gusten. ¿Qué más traemos? Regalos. Traemos una persona que va ahorita a hacer como toda la parte, pues, logística, los jueguitos y todo ese tema. Viene una psicóloga, ¿sí? Lo cual nosotros siempre estas actividades las hemos venido haciendo cuando nos llaman, lógicamente, en las comunidades. Ya llevamos alrededor de unas 12 actividades. La mayoría son en la cordillera, la mesa, un evento muy grande, Betania, un evento supremamente grande también, exactamente en Alto Bonito, Santa Cruz, Pan de Azúcar, en la fonda hicimos un evento bonito, y antes aprovecho aquí para decirle a toda la comunidad, especialmente a la de la fonda, vamos a estar próximamente allá, sin tenor político, ayudando a esta comunidad para el arreglo de la capilla. Estamos prestos, pues, ya nos hicieron el llamado, vamos a hacer una actividad macro allá, a querer recolectar unos fondos para ver si podemos echarle la mano a esta comunidad. De igual manera, invitar a toda la comunidad que se pueda vincular a estos eventos, ya que esto no tiene tinte político, esto es realmente trabajar con la comunidad como lo venimos haciendo ya hace más de 4 años, ¿sí?, en las diferentes actividades que se han organizado. Orlando ve reflejado en alguno de esos muchachos su niñez. ¿Su niñez cómo fue? ¿Fue alegre? ¿Fue divertida? ¿Cómo fue la niñez de Orlando? Bueno, déjeme decirle, Alexander, que prácticamente lo que he tratado de hacer, al igual que mi hijo que me acompaña en todas estas actividades, es llevarles algo que durante mi niñez no la tuve. No pude tener un regalo de Navidad. Por eso quiero que siempre hago presencia en todos los sectores donde pueda llegar con cualquier cosita, como dijo aquí que me antecedió, con cualquier chichigüita, pero que la gente pueda tener ese detalle. Y sí, me veo aquí muy identificado porque, hombre, en ese tiempo que crecimos nosotros, pues nosotros jugábamos y no con cartones. Nuestros padres, pues digamos que no tenían como los suficientes fondos para poder decir, vamos a comprarle o a darle ciertos gustos, ¿no? Era muy difícil, pero bueno, ahora estamos aquí prestos para poder ayudar y que estos niños tengan un día chévere, bacano, y que la pasen pues como tiene que ser, ¿no? Bueno, él es Orlando Muñoz Martínez, candidato a la alcaldía del municipio de El Patía. Orlando, invite a la población, invite a los niños a que le digan a sus padres que voten por Orlando. A ver, pues antes de que invitarlos a que voten por Orlando, quiero decirles a que tomemos conciencia de que la política se hace con palabra, se hace con respeto, la política se hace cogido de la mano de la comunidad. Cuando nosotros queremos algo para nuestros niños, para nuestros ancianos, para nuestras mujeres, queremos es algo en común, no cosas personales. Antes de invitarlos a que voten por Orlando Muñoz, decirle que hay que organizarnos como comunidad y poder sacar adelante todas estas comunidades que de una u otra manera no han tenido presencia del Estado, ¿no? Entonces, decirles que estamos en pro de ese trabajo de querer despertar
a la gente, de querer decirles que vamos a seguir trabajando, a querer decirles de que hay una esperanza para todos y que juntos, de la mano de la comunidad, vamos a lograr todas estas metas que no hemos cumplido, que sé y que sabemos con nuestro equipo de trabajo que la vamos a poder lograr. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Orlando, al candidato a la alcaldía, por estar aquí en Conexión Patía. Desde Patía con la Chichigua, Conexión Patía presente. Estamos en Conexión Patía, en este momento nos encontramos en el corregimiento de Patía, un bello pueblo. Hoy a nuestro programa hemos invitado a una persona muy dinámica que está desarrollando un trabajo que invita a toda la población a vincularse. Es un artista de nuestra región, conocido, muy popular. Se trata del artista Divo José. Divo José, un placer tenerlo aquí en nuestro programa Conexión Patía. Alexander, gracias. Pues para mí es un placer también estar contigo. Pues dime, ¿la chichigua de qué se trata? Eso, Divo José, una chichigua que usted ha cogido acá en el municipio del Patía. ¿De qué se trata la chichigua? Háblenos de la chichigua. Bueno, la de hoy es que desde el 19 del presente programé un evento para los niños, para que se recrearan, para que se divirtieran, pues porque son el futuro del país y del mundo prácticamente. Entonces tocó posponerla porque había otro evento el domingo pasado en el colegio de este pueblo. Entonces yo invité a muchas personas que nos colaboraran, pues invité a todos los políticos del Patía, o a la mayoría los invité a que se vincularan a esto, porque esto no es político, este es un acto recreativo cultural. ¿Qué chichigua traen hoy? ¿Cuál es la programación? Bien, hablé con el ejército, ellos nos ayudaron con los brinca-brinca, nos ayudaron con los payasos, con unos regalos que van a rifar, y no tenía en qué traerlos. Entonces pues hablé con el doctor Orlando Martínez y él gentilmente nos colaboró con un turbo para traerlos, más unos helados para los niños y otros regalos también que van a obsequiarse a nuestros pequeños. Pero el objetivo pues no es político, simplemente él quiso colaborarnos con eso. Bueno, y así sea político, de todas maneras, de lo que se trata es de que los niños disfruten, que los niños gocen. ¿Cuál es el tipo de formación que usted quiere para los muchachos? No, yo quiero un mejor patiano, pues, porque muchas veces estamos hablando de que queremos un Patía desarrollado, pero para que Patía se desarrolle se quiere gente desarrollada en el trabajo, en la educación, en el respeto, en la responsabilidad. ¿Tendremos un Patía desarrollado? Cuando tengamos hombres desarrollados, de lo contrario es imposible. De ahí que los llamo a los muchachos, a los papás a educar a sus hijos y a los niños a que estudien con juicio. Divo José ha recorrido muchas partes de Colombia y del mundo, pero sigue enamorado de esta tierra. ¿Cómo hacer para que también los muchachos que vienen se enamoren de acá, de Patía, de Capellanía, de su zona? Pues yo espero que me miren como un referente, ¿no? Que yo primero nunca he negado mi pueblo, nunca he negado mi raza, yo soy de Capellanía, lo que pasa es que mi abuela materna es de aquí, de Patía, y yo amo a Patía. Por eso tengo dos lemas, mi compromiso es con Patía, el uno, y el otro es Patía somos todos. La chichigua, la chichigua, la chichigua. pero ¿cómo hacer para dejar la chichigua? ¿Cuál es el cuento del que más se acuerda usted? No, pues de mi abuela, muchos cuentos en Capellanía, hay muchísimos cuentos. Incluso de mi tía Sofía Nieves, tu abuela, que era mi tía, pues ella era de Capellanía. Pero cuentos hay muchísimos, y te digo cuántos cuentos hay de la chichigua, pues aquí nos quedamos todo el día y toda la noche. Lo que importa es que sigamos echando chichigua, porque eso es sano, eso recrea a las personas, eso es salud. Divo José es artista, ha compuesto algunas canciones. ¿Cuál es esa canción que lleva en el alma? Llevo muchas, pero una de las que me encanta mucho es Lamento del Negro, con la cual gané el concurso en Bogotá, Componga, Canta y Gane Televisión. Y La Estudiante, pues que es un verdadero éxito en el Patía y en Colombia. ¿En qué se inspira Divo José para esa composición? A veces en las vivencias, a veces es pura imaginación, pero de todas maneras, ahí estamos. Divo José, ¿cómo observa al Patía en este momento? Pues el Patía, hay cosas que se han hecho, pero falta hacer cosas en el Patía. Tenemos como reto la unidad, en lo social,
en lo político, en lo cultural. Tenemos que unirnos porque divididos somos débiles. ¿Cuál es el fuerte del patiano en la parte artística? El fuerte del patiano es su alegría, es el ritmo que trae como herencia africana. Ese es el fuerte del patiano, el amor por la música. Digo, José tiene una agrupación de artistas. ¿A dónde van a hacer sus presentaciones en estos días? En la Chichigua, donde nos inviten, pues se llama Las Estrellas del Patía. Las Estrellas del Patía. Estamos invitados ahorita a tocar a Capellanía el 24 de junio, en mi pueblo. Voy a estar allá con mucho orgullo tocando en mi pueblo. Ese dicho de deje la Chichigua, ¿de dónde surge? Pues yo lo escuché desde niño, ¿no? Pero pues yo lo he popularizado. Yo trabajé en Venezuela con el Colegio La Salle Internacional y le decía a mis alumnos, hombre, siéntese, es la Chichigua, hombre. Me va tan chichigüero. Y entonces hasta en Venezuela también está la Chichigua. ¿Cómo se ve Colombia? ¿Cómo se ve el Patía desde lejos, estando en Venezuela? ¿Cómo lo veía usted? No, pues yo al Patía está en mi corazón, pues, ¿sí? Yo siempre he imaginado un Patía próspero, un Patía maravilloso, un Patía donde la gente estemos unidos, aunque es difícil, ¿no? Porque pues hay rencillas, a veces hay envidia, a veces hay resentimientos, a veces hay odio, pero tenemos que cambiar eso por el amor. Tenemos que pensar que yo amo a Patía, sentido de pertenencia por este pueblo, que era de los indios Patía, luego fue de los negros patianos. ¿Y ahora? De nosotros. Patía somos todos. Hombre, Diego José, pues agradecerle por el evento que está organizando para los niños y agradecerle por estar aquí en Conexión Patía. Un mensaje que quiera enviarle a todos los patianos y sobre todo a la juventud, a los niños. Bueno, que espero que nos unamos. Los niños que estudien, los niños que no fumen droga, los niños que respeten a sus padres, los niños que amen a Patía, que nos amemos todos. Y próximamente estaré haciendo aquí también el Festival de la Juventud. Bueno, muchas gracias. Esto es Conexión Patía con Divo José. De la Chichigua, Alexander. Y dejemos la Chichigua.